¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. 45 días. Bueno, 46, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Yeah. Mira. No. ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz 3 años. Y ya sabes lo mal que olía a esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga aquí. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma, felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece y tengo instrucción militar, donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! Vamos, que hay algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para coserte, ¿vale? Cayús, cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. ¿Dónde coño voy?
Farmacia Weston's. Suena prometedor. ¿Pero qué? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Se lo han llevado todo. El farmacéutico. A lo mejor lleva algo encima. Centro. Cinco derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. Mierda, esporas. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. No resucites, no resucites. Nada. ¿Dónde está? Llave. Vale. ¡Oh, joder! ¡Mierda! Bien. La llave, farmacia. Allá vamos. Mierda.
Sí. No. Anda. Un helicóptero militar. Ahí debe de haber algo. Aguanta, Joel. Por aquí no. Oh, demasiada caída. No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. ¡Ya vamos! ¡Deprisa! ¡Aquí arriba! Vaya, por poco, ¿eh? Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esa vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso va y me dice, ¿por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. Ah. Hablando del rey de Roma. Me pregunta por ti. ¿En serio?
Dice que le recuerdas a tu madre. Pues ella sabrá. Venga. Vamos bien. ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie, en realidad. ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Riley, son amigos tuyos. Pero tú hablas con ellos. Sí. Supongo. ¿Has hallado ya la luz? Lo siento, no pretendía ofender a tu gente. ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando muy. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación, me hicieron matar. ¿Sabes qué? Mejor cambiamos de tema. Vale. Cuidado, está mojado. Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas. Eli, eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colegio. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan líos. Me la suda. Puedo meterme en problemas yo solita. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo. ¿Y tú? Cada centavo. ¿Esto qué elegimos al final? Oye, surf en Los Ángeles. Es verdad. Surf en Los Ángeles. Venga, sigamos. Aún no me creo que Winston ya no esté. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Bah. Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos qué nos ha dejado. ¿En serio?
es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Es asqueroso! Te lo dije. Por ti, Winston. Está fuerte. Venga. ¿Qué le ha pasado a Princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre yegua. Andará por ahí muerta de miedo. Eli, ayúdame a levantarlo. Odio arrastrarme aquí. Pienso que nos van a aplastar. Está bien. Iré ya. ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí. Me parece bien. Riley, ¿sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. Riley. ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. ¿Riley? Perfecto. ¡Feli! Mira. ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela. ¡Qué tontería! Sí, muy chunga. Gruñe. Eli, ¿en serio? Gruñe, cojones. ¡Eso es! Bien, veamos qué más hay por aquí. Tía, mira todas estas cosas. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Caray, qué idiota. Sí. Esas máscaras molan más. ¿Qué? Los vampiros me molan. Soy el conde Drácula. De hecho, condesa.
Soy la condesa Drácula. Sí. Historias de terror verdaderas, narraciones de monstruos y espíritus reales. ¡Ah! ¡Fénix triple! ¿Tú qué crees? ¡Ah! ¡Adorable! Vaya, muchas gracias, Palomita. Pitonisa, pregúntale algo si te atreves, ¿vale? ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Vaya, Timo. Tienes que darle la vuelta, boba. Parece muy poco probable. ¡Qué alivio! ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Las posibilidades son mínimas. Que te jodan, calavera. ¿Me van a salir tetas o qué? Los espíritus no se pronuncian. Pues claro que me saldrán. Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Vale. ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto. Bien, asunto zanjado. ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza. ¡Ah! ¿Has oído eso? ¡Que recuperaremos nuestras pistolas! Olvídalas, Eli. Olvídalas. ¿Algún día Riley dejará de jugar al póker como el culo? Puedo oírte, ¿sabes? Las señales no están claras. Vaya, aún hay esperanzas. No, yo me rindo. El póker para ti. Déjame. ¿Será Ellie alguna vez tan divertida como yo? ¡Venga ya! Soy unas 10 veces más divertida que tú. Dice, no en esta vida. No lo he dicho yo, fue la calavera pitonisa. Vale, calavera pitonisa, chúpamela. Muy bonito, Ellie. Tengo una idea. ¿Ves esos coches de ahí? Sí. El rojo es tuyo, el mío el azul. Tiramos ladrillos. Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana. ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo. Vale. La que pierda, responde una pregunta, sin sarcasmo. ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota, prepárate. Va. ¡Bien! ¡Sí! ¡Y así es como se hace! ¡Dos! ¡Dios! ¡Ja! ¡Premio! ¡Toma!
maldita sea. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¡Qué mala! ¡Venga ya! ¡Ay! ¡Queda uno! ¿Qué? ¡Diana! ¡Último! Por poco. ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras. Sí, claro, perdedora. Vale, a preguntar. Tengo miedo. Vale. Antes de irte, ¿por qué me atacaste? Necesitaba algo de espacio para entenderlo. Te lo dije, pero tú no me dejabas en paz. Sí, porque me preocupaba por ti. Lo sé, sí. Mira, eso es agua pasada. Ahora estamos aquí. Venga, voy a enseñarte eso. Casi hemos llegado. ¡Qué ganas! ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta. ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme. Vaya, así que la ciudad tiene energía. Habían bajado los plomos. Solo hay que volver a subirlos. Esto no va a funcionar. ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo.
¿Lista para ver esto? Espera, yo... sé lo que tratas de hacer. Y... me alegro mucho de que no estés muerta. Es decir... me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio. Todo lo que dije antes de irme. No iba en serio. Riley, eres lo peor. ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? Dios. ¡Dios! ¡Puto gato! ¡Venga! Vale. ¡Dios mío, qué frío! ¡Dios! ¿Quieres matarme o qué? ¡Joder!
rico, tío. Ya vamos. Fin del trayecto. Nada. Está seco. Joder. A lo mejor puedo encontrar un poco. ¡Oh, no, joder! Acechadores.
no, joder. Acechadores. ¿Ya está? Sí, eso parece. Vale. Tengo que encontrar combustible. Bien, ¿cómo se hacía? Cojo la manguera y la extraigo, ¿no? Allá vamos. Vale. Bien. Así bastará. Tocar agua electrificada. Lo tengo. Bien, puerta abierta. Adelante. Todo saldrá bien. No vas a caerte al agua y a freírte como una patata. No.
la salida. ¿Cómo coño llego ahí?
por fin. Os oigo.